Hola a todos, mi nombre es Dinaluz Ospino Álvarez, rectora de la Normal Superior Montes de María, una escuela formadora de maestros ubicada en el centro de la subregión de los Montes de María, una zona en posacuerdo, azotada por el conflicto, pero llena de esperanza, en la que buscamos desde los procesos pedagógicos, didácticos, afectivos, socioemocionales, llevar esperanza a nuestros maestros, a nuestros estudiantes y, por supuesto, a la comunidad educativa en general. La Normal Superior es una de las instituciones de mejor proyección en los Montes de María, entonces uno siempre busca una calidad educativa para sus hijos. Fue muy enriquecedor porque no solo me cambió el pensamiento que traía, como que si no tienes nada que hacer, pues no hagas nada, sino cómo utilizas el tiempo libre en cosas productivas que te sirvan a ti para salir adelante, para que los chicos no se pierdan en todo lo que este mundo desafiante nos está mostrando cada día. Sobresalen algunas experiencias significativas que es importante compartir con las otras instituciones del país, en las que hemos estado liderando desde la pedagogía de la memoria, escuelas de conversación, arte y cultura, educar para la paz, la escuela abraza la verdad y la justicia, en la que nuestros chicos encuentran en estos espacios la oportunidad para conocer sus raíces, para conocer su territorio, para conocer sus historias, para darle identidad a su proceso de formación, para sanar y superar el dolor. Esta buena iniciativa sacaremos adelante de manera relativa al motivar a estudiantes con nuestra motivación habrá más inspiración. Aquí en el proyecto Cultumariando he descubierto que canto, porque no sabía que tenía este don de cantar. Además, vengo del sur de Bolívar, una tierra de tambora, y eso me corría por la sangre. Entonces, la primera vez que escuché un tambor aquí, en el proyecto Cultumariando, me llamó la atención. Entonces me quise meter en esto y descubrir que cantaba. Cultumariando, que es un proyecto que rescata y preserva las raíces culturales de nuestros estudiantes del municipio de San Juan y Montes de María. Cultumariando lucha porque cada una de las personas, de los habitantes de San Juan y de la subregión, tengan una oportunidad para hacer danza, para trabajar en equipo, teatro, para estar en la banda de paz, para estar en el grupo de gaita, para pintar, para tomar fotografías, para hacer los talleres de audiovisuales. Interesante cómo este proyecto es para toda la comunidad educativa. En ella participan padres de familia, egresados, estudiantes, docentes, directivos y administrativos. Al proyecto de taller de pintura he aprendido muchas cosas como el trabajo en lienzo y en cartón paja. También he aplicado varias técnicas de pintura que aún no sabía, como son los del círculo cromático y los trazos de la pintura en el lienzo. También el difuminado y el papel de la sombra en la luz. De igual forma, tenemos experiencias que permiten el diálogo intergeneracional. Y en este sentido hay espacios donde se encuentra el abuelo, el padre, el hijo, para dialogar sobre historias cotidianas. Y es aquí donde los problemas de la vida real, de la cotidianidad, llegan al aula a convertirse en situaciones de aprendizaje. Crear grupos de danza desde la escuela permite alejar a esos chicos de pronto de otros caminos. Los mantiene concentrados, ocupados, a muchos les gusta y creo que la escuela haga esos grupos les permita a ellos participar, tener voz y voto y sentirse también parte de algo. Es importante porque a través de la danza, de la música, se construye tejido social, sirve como terapia emocional para los niños, para los jóvenes y para nosotros los que somos maestros en formación. Y como maestros debemos fortalecer esa parte en los estudiantes, apoyarlos a que se incentiven, a que siempre tengan en cuenta sus raíces. Y de ahí a partir siempre fortalecer esos procesos. El cuidado del medio ambiente, espacios verdes como estos que pueden observar, son trabajados con nuestros maestros, con nuestros estudiantes, en esa ideología de poder
cultivar, preservar, valorar la naturaleza, la tierra madre, y encontramos aquí cultivos propios de nuestra región, ñame, yuca, plátano, proyectos productivos que son cultivados por nuestros estudiantes y son valorados también por ellos. Por supuesto, conscientes de que desde la relación con el otro, la relación conmigo mismo y la relación con la naturaleza, podemos generar ciudadanos que le apuesten ideas transformadoras, ideas generadoras de nuevos mundos posibles que ellos puedan soñar, pero que también puedan crear desde el convivir con el otro. Dime que te duele. Colombia, potencia de la vida.